Bienvenidos sean todos a una edición, o la primera edición, de lo que es Paladins. Esta es la primera partida, sé que se me lengua la traba, pero esta es la primera grabación o la primera partida que vamos a jugar en esta ocasión de Paladins. Vamos a jugar en esta primera ocasión para partir en estos videos con un personaje, un campeón el cual me gusta bastante, que es Sky. Sky es un campeón el cual tiene bastante daño, es una asesina por excelencia. Con su habilidad número 3 se hace invisible, con su habilidad número 2 te inflige bastante daño, además te inflige veneno durante 3 segundos y con su habilidad número 1 inflige una bomba la cual te inflige 500 de daño para iniciar, y teniendo en cuenta de que hay otra Sky al otro lado es bastante. Por un lado, vamos a partir en esta ocasión, vamos a buscar un poco más de vida. Vamos a buscar además el daño de la bomba y vamos a elegir círculo de la vida en esta ocasión. Como pueden ver, me aumenta un poco la vida. Y además tenemos 400 de HP, dropea la bomba al momento de infligir daño en contra de un enemigo. Bueno, comenzamos. Sky es un héroe, la verdad, para la gente que está entrando a jugar, el cual es un héroe que hace bastante daño, es muy squishy. Así que hay que tener cuidado con eso, y es para flanquear, es para ir por los costados. Es un asesino, es para ir por los costados, ir haciendo daño por los alrededores. Y bueno, hay que comentar algo, pero primero, antes de comentar eso, quiero tener cuidado con esto. La idea de este juego es tomar los puntos, tomar ese punto que se ve al medio que dice captura, es como un captura a la bandera, el cual, el que toma el punto primero saca una torre de asedio, la cual... Bueno, acá la idea, podemos tomar también de esta forma los puntos, haciéndonos invisibles. Y vamos a ver si es que podemos flanquear a esta tipa. Bueno, no. Nos mantendremos acá, a la distancia. Hay que tener cuidado, la bomba la uso defensivo, porque si la usamos ofensivo, resulta bastante mal. Bueno, esta tipa se va, se asusta. Eso es bueno. Quiero matarla, pero el problema es que no puedo llegar a enfrentarme. Tiene demasiado vida y casi tiene... un root, o sea, un knockback que es bastante molesto. Pero como pueden ver, acá dejamos esto, nos vamos. Infligimos daño de a poco, esa es la gracia de este personaje. Vamos a elegir, bueno, esta, para salir de... para andar en el caballo, para tener la pasiva del caballo, de hacerse invisible, que ayuda bastante, y nos mantenemos invisible. Consejo: una de las cosas bastante interesantes con Sky es el hacerse invisible para luego entrar. Bueno, ocupa su escape. Bueno, ahí está. Es hacerse invisible para poder entrar al punto y así poder también ejercer mayor presión, lo cual nos ayuda bastante para también poder capturar puntos o denegar puntos. ¿Por qué? Porque nosotros al momento de entrar en un punto, cuando este esté siendo capturado, lo podemos denegar al momento, entrando al punto. Y básicamente el juego, hay que destruir estas torres, o sea, estas puertas, perdón. Que al destruir las puertas vamos avanzando por dentro. Y bueno, creo que faltó bastante daño ahí para destruirlo. Ese veneno que tengo infligido, ese veneno con el cual me iba haciendo daño, 24 de daño aproximadamente, un poco más. Ese veneno es el 2 de Sky. Así que, o la E. Se juega con la QEF, con el Chief te subes al caballo. O si estás acostumbrado a jugar Smite, es 1, 2, 3, 4. Pasa con esto. Wow, es al otro lado. Bueno, como estamos invisibles, aprovechamos un poco. Pero el timeo, siempre hay que tener muy timeado también estos puntos, porque si no, nos sale mal, como salió ahora. Vamos a tirar esto y yukeamos, frenamos esto, como comenté, lo frenamos y nos vamos. Nada más, frenamos y nos vamos. Destruimos la torre. Destruimos a este tipo. Adiós. Y nos podemos ir invisible. Como pueden ver, no necesito más, solamente invisibilidad, y con eso me mantengo. Pero acá el problema es que nadie está entrando.
me mató. El problema es que nadie entra. Bueno, podemos elegir entre tres cartas al momento de subir un nivel. Y vamos a elegir Dekai, que a mí me encanta esa carta, hace bastante daño. Además, Sky, si bien es un personaje squishy, hay que tener también jugar con eso. Con el que si bien es muy squishy, sacar un poco de vida. Y acá hay que destruir estas torres de asedio. Las torres de asedio te entregan un 50, o sea, reciben un, reducen un 50% el daño generado. O sea, estamos pegándole 67. Normalmente le pegaríamos 100 y algo, un poco más. Entonces hay que jugar con eso, tener cuidado también. Bueno, colocamos bomba. Podemos sacar un doble. Ahí está, uno para la casa. Y vamos a recuperar vida. Recuperar vida, formas de recuperar vida son dos: subir con las cartas o puedes subirte a ese lugar verde que hay allá. Pero eso ya cuando estás en la base, si no, no te sirve. Tenemos tres cartas, yo elijo Victory Rush. ¿Por qué? Porque Victory Rush te entrega velocidad de movimiento, velocidad de ataque al momento de llevarte una eliminación. ¿Cómo? Eso es como una pasiva, es como si tuvieras una pequeña Fatalis. Es como... ok, salió al otro lado, no sé. Antes salía diferente, pero bueno. Es como un pequeño Fatalis, la pasiva al momento de llevarte una eliminación inflige el daño como una Fatalis. Así que es buenísimo. ¿Ven? Aquí ataco más rápido. Como lo pueden apreciar, hago muchísimo más daño y vamos a ir a cazarlo. La idea de Sky es, como dije, no estar siempre de frente atacando, sino que cazando tus enemigos por la espalda. Me encanta, sí, es como Loki, insisto, es como Loki. Ok, lo obligo a salir. Al obligarlo a salir lo dejo desposicionado. No puede defender como él quisiera, por lo menos. Ahí está, invisible. Y entramos. Acá puedo hacer tiempo para mis compañeros, no necesariamente matar, sino que hacer tiempo para mis compañeros para que ellos maten. O sea, para que ellos entren al punto. Que claramente no resultó, o sea, resultó un poco, pero esa es la idea. Nos hacemos invisible con el caballo y entramos. Frenamos, y aquí están mis compañeros, espero el cooldown necesario, no puede hacer nada, y acá entro. Esta es la idea de esta bicha. La idea de este personaje es básicamente eso: entrar, mantenerse lo que más puedas invisible, luego llevarte eliminaciones y así. Vamos a colocar la bomba por si viene Sky, porque hay otra Sky al otro lado. Invisible y nos vamos. Siempre jugando con eso. Bueno, Pete también tiene mucho daño, así que hay que tener cuidado con él. Bueno, tenemos que cuando tengamos 80% de la vida, ataquemos. Podemos hacer stack, podemos hacer daño con el veneno, pero nos vamos a hacer velocidad de ataque. Nos vamos a jugar con bastante la velocidad de ataque. ¿Por qué? Porque estoy enfrentándome en esta ocasión a otro Sky. Nos estamos enfrentando a un Akasi, a un Pip, a un Rukus. Rukus pega bastante daño porcentual, hace daño porcentual, por lo cual hay que jugar bastante con eso. Entonces, como ven, rompemos objetivos. Nos vamos a hacer básicamente dos objetivos más lo que es la pasiva que sacamos anteriormente del Victory Rush, de la carta Victory Rush. Hacemos un daño fenomenal, como lo acaban de ver, y nos podemos mantener más en juego. Podemos hacer mucho mejores jugadas, sacar mejores plays. Así que eso. Con Sky tienen que tener cuidado nomás con lo que bien les mencionaba anteriormente de... ¿Ven? Acá tenemos full attack speed. Y acá entramos. Tomamos un poco el punto, aprovechamos, tenemos bastante cooldown. Acá sacamos esto, destruimos. Ahí está, y nos vamos. Nada más. Wow, me dejó slow. Wow, me mató. Ok. ¿Me dejó slow casi? Ah, claro, me tiró el temp trauma de casi te deja slow 40% durante 3 segundos. Es bastante, créanme que es bastante. Como lo vieron en pantalla, es bastante. Ahora, ¿cuál es la gracia de Sky en este modo de juego? Siempre tiene que tener un Fernando, un Brook. Tiene que tener un Grock para que la gelee y cosas por el estilo, porque necesita muchísimo gel. Como mencioné, muy squishy. Ahí está. Necesito sacar a Pip de dentro de la base. No necesito matarlo, sino que sacarlo.
Y muerto, amigo. Nos vemos. Está acá, pero está acá también esta otra. Vamos a colocar este porque va a tratar de venir a... ¿Ven? Eso es lo que hay que hacer. O sea, tú tienes un Sky, coloca la bomba y nadie se va a acercar. ¿Por qué? Porque le infliges 500 de daño en un principio. Tienen que tener ojo con eso. Es en un principio. Luego se va ganando mucho más daño. Tenemos 80% de la vida. Así que podemos jugar con la carta. Podemos jugar con la pasiva de la carta. Me encanta esta carta. De hecho, esta carta es básicamente nueva. No es una carta tampoco que sea muy ocupada. Pero si no te salen las cartas que tú quieres, es una buena opción el armarse velocidad de ataque. Wow. Ya, ok, destruimos. Fue bueno. Es una buena opción. Igual, o sea, estamos haciendo 49% de daño. Tenemos 325 HP extra. O sea, tenemos 2125. Partimos con 1800. O sea, imagínense. Tienen un Sky con una bomba, con la cual es la bomba, la habilidad número Q, que infligimos 500 de daño en un early game, ¿verdad? En un inicio de un juego temprano, 500 de daño, 1800 contra otra Sky, le estás quitando muchísimo, muchísimo, lo dejas con 1300, lo cual es bastante. Así que tienen que jugar con eso, básicamente. Pueden ir probando sus cartas, etcétera. No necesariamente tienen que jugar con las cartas que yo estoy mencionando, pero... Si no le sale un buen RGN, porque, bueno, una buena carta, hay que recordar que es RGN todo este juego. Jueguen con eso. Wow. Me pegó. Si no le salen buenas cartas, ustedes tienen que jugar con eso. Sacamos por acá y vamos a ir por detrás. Esta es la idea, mira. What's up, bitch? Adiós. Ven, y la velocidad de movimiento que gano es demasiado. Puede servir para escapar, puede servir para atacar. Adiós. Adiós. Y adiós, ahí está. Justamente lo que mencionaba, me saqué un cuadra sin querer queriendo. Y ahí está, cuadra kill. Necesita heal, ya. Vamos a elegir cartas. Ahora, tenemos la posibilidad de, al momento de tener las 5 cartas, la posibilidad de cambiar la siguiente carta, que vendría siendo la primera. Pero en esta ocasión no la voy a cambiar. Voy a dejar la misma carta. No necesito cambiarla. Ahí está. Adiós. No necesito cambiar la carta. O sea, estamos jugando bien. Vamos dropeando vida. Vamos haciendo daño. Velocidad de ataque. Tenemos además poder volvernos invisible con la carta número 2, con la Cloak, al momento de montarnos en el caballo. Tenemos mayor tiempo de invisibilidad, así que no necesito más. Y como ven, ya soy el focus, directamente soy el focus. ¿Por qué? Porque hago mucho daño, inflijo, tengo mucha velocidad de ataque y me saco un cuadro básicamente, básicamente. Ya, ok, quería buscar la kill, pero no se pudo. ¡Ah! Arriba cambiaron lo que son las cosas. Antiguamente salían 3 puertas, ahora salen 2 puertas y como una puertecita, que es el baúl. Al destruir el baúl, que es el objetivo, sacamos, bueno, destruimos el baúl y obtenemos nos dan un cofre, o sea, nos dan un sobre de cartas. Y además ganamos la partida, básicamente es eso. Bueno, hay que capturar el punto, está hasta la mitad, así que podríamos tener la ventaja, pero hay que tener cuidado con los comebacks, porque los comebacks acá son muy muy reales. Voy a ver dónde sale primero, no me voy a mostrar todavía, acá está. La idea es no mostrarse al tiro con personajes como este, personajes como Cassie, campeones como Pip. No es mostrarse Pip, sobre todo, es un... Uno que tiene que estar muy de lejos. Adiós. Y aquí lo vamos a hacer rápido. Vamos a ocupar la pasiva dentro de esto. Y ahí está. Por esto justamente les mencionaba la velocidad de ataque. Porque estamos contra una Sky y la cual tiene que arrancar. O sea, no puede pelear contra mí. Tengo... Ahí está. Wow. Me está buscando.
Básicamente Sky me quiere matar, pero no va a poder. No, no, no va a poder. Consejo, consejo, al igual que cualquier shooter, que cualquier FPS, la mira nunca hay que tenerla directo, nunca apuntar a tu personaje con la mira, sino que si tu personaje se está moviendo, apuntarla hacia donde se va a mover, ¿ven? O sea, el personaje se mueve hacia allá y la, por ejemplo, este es el personaje, este es tu enemigo, y la mira, moverla hacia acá, así, pum, pum, porque tu enemigo se va a estar moviendo. Y obviamente tú quieres apuntarle. Si la apuntas directo, como en la vida real, no vas a lograr nada. Damage is real. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Pero ya tú estás ganado prácticamente. O sea, si atacan obviamente lo que es el baúl. Baúl, 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 baúl. Bueno, están buscando la kill. Están buscando la kill. ¿Really? ¿De verdad? Bueno, la cosa acá no es tanto buscar la kill, pero ya si se puede, se puede. O sea, no hay necesidad tampoco. Queremos ganar la partida rápido, pero vamos a mantenerlo. No voy a cambiar la build, no voy a cambiar los ítems porque funcionan bien. O sea, no tengo necesidad de cambiar los ítems en esta ocasión. O sea, están funcionando bastante bien. Tenemos el daño necesario, tenemos velocidad de ataque, velocidad de movimiento. Llegamos, yo creo que prácticamente, o sea, no sé todavía cuál es el tope de la velocidad de ataque o de movimiento, pero me imagino que con Sky, con las cartas que yo tengo actualmente, más la pasiva del Victory Rush, llegamos al tope de lo que es velocidad de ataque. Creo, o sea, es lo que yo pienso. Ahora vamos a ocupar lo que yo le decía, invisible. No me ve, está tranquilamente, pum, y acá. Ahora tomamos y ya, chao. Ocupamos la pasiva con la torre y ya está, nada más. Pasiva con la torre y nos vamos. ¿Por qué nos vamos si no peleamos? Porque no podemos, o sea, simplemente no podemos. Con Sky no podemos pelear de esta forma. Ahí está, tira la bomba, velocidad de movimiento y nos vamos. Siempre jueguen con eso. Ahí está, adiós. ¡Ah! Ok. Adiós. Siempre, bueno, cuando ustedes tengan esta build que yo tengo, por ejemplo, tienen que siempre tener más de la mitad de la vida. Siempre tener más de la mitad de la vida. ¿Por qué? Porque estamos jugando con lo que es la vida. O sea, estamos jugando de que si tenemos más del 80% de la vida, vamos a tener velocidad de ataque. Así que básicamente tienen que tener siempre más de la mitad de la vida. O sea, siempre más del 80% de la vida. Desde el 80% en adelante. Así que básicamente eso. Vamos a bajarlo del... ¡Ay! ¡No! ¡Qué estupidez! Acabo de hacer una estupidez. Bueno, Miskli. Quería bajarlo y me... Ahí está, muertísimo. Es el consejo que yo le entregaba hace un rato. Básicamente, y acá podemos hacerlo invisible. Pasamos por acá. Bueno, no ha pasado esto todavía, así que no podemos. Lamentablemente no pasó esto todavía, pero podemos matar a este. Gracias, y ganamos la pasiva. Que es justamente lo que estaba buscando, la pasiva. Estallamos esto, invisible, y ganamos. Básicamente era eso el juego. Tenemos la victoria, primera partida, primera victoria en lo que es Paladins. A la gente que le interese Paladins, voy a estar subiendo bastantes videos de Paladins. Vamos a estar haciendo, no sé si guías, pero es la forma que yo juego. Ahí está, 23, 5, 14. No estuve mal, no estuve mal. Podría haber estado mejor si me hubieran salido mejores cartas en un principio. Pero tuvimos un buen juego independientemente de todo. Eevee también, Eevee es un campeón que se viene roto. Ya estaremos subiendo videos de ellos. Espero que les guste el video. Coméntenlo, compártanlo, denle like. Y felicidades a la persona que se ganó el pequeño regalo que iba dentro de lo que es este video. Así que nada, nos estamos viendo, gente. Besitos para todos.
Y hasta luego, hasta la próxima, gente. Muchas gracias. Bye bye.